¿Qué es un herbario? Es una colección de plantas destinadas a estudios botánicos que constituyen un banco de información que representan la flora o vegetación de un espacio determinado. Las plantas recolectadas se secan, se prensan, se montan sobre un cartón, se clasifican y se almacenan junto con diferentes datos como el nombre, fecha, lugar, entre otros. Esto con la finalidad de conocer y conservar la vegetación local, regional e internacional para estudiar diferentes cuestiones de la botánica, la ciencia, así como enseñar la importancia y diversidad de las plantas. Para hacer el cuadernillo donde vamos a hacer las ilustraciones, se necesita una cartulina. La doblamos a la mitad de manera horizontal. Y después la doblamos de manera vertical para marcar el centro. Ahora llevamos los dos extremos hacia el centro, la orilla del lado derecho hacia el centro izquierdo. Y la otra orilla también hacia el centro. Así nos quedarán 8 partes. Aquí les dejo el número de páginas. El número 1 es la portada. Ahora procedemos a hacer un corte en la parte del medio, en la línea del medio, hasta llegar en el punto medio donde se cruzan los dos dobleces. Y ahora con mucho cuidado doblamos, separamos la parte de en medio que se abre y lo doblamos hacia afuera para poder hacer nuestro cuadernillo. Para hacer nuestros dibujos utilizaremos como modelo algunas plantas que tengamos en casa. Ahora sobre nuestro cuadernillo con lápiz, lapicero, crayola, con lo que más te guste, dibujaremos a nuestra plantita. Yo utilizaré esta que tengo y que se conoce como mano de tigre. Ahora necesitaremos papel de china de colores, tijeras, agua, pinceles, lápiz y goma. Ya que seleccionamos los colores que vamos a estampar sobre nuestra imagen, haremos con las manos o con las tijeras cachitos de papel de china y los iremos pegando con agua sobre nuestro dibujo. Puedes ayudarte con los pinceles para agregar el agua y delimitar zonas donde quieres que quede el color. Ya que se haya secado un poco, puedes retirar el papel de china y el color habrá quedado estampado en la imagen. Otros efectos que podemos hacer con el papel de china es sobreponer colores.
Primero, con el pincel agregamos agua sobre la cartulina, encima colocas el papel de china, esperas que seque y lo retiras. Después, ya seco, colocas otros colores encima y así generas un efecto tipo mosaico. Como quiero que la planta sea de color verde, calcaré la imagen y recortaré el contorno para que quede exactamente el color dentro de la línea. También puedes generar texturas arrugando el papel antes de humedecerlo. Para hacer esta técnica, puedes recolectar diferentes hojas secas o recién cortadas de diferentes tamaños o formas. Ya una vez seleccionada la hoja, agarras el pincel y comienzas a entintar todo el cuerpo de la planta. En este caso estoy utilizando pintura acrílica. Cuando ya está lista, la volteamos contra el papel y oprimimos fuertemente con nuestros dedos o la palma de la mano. También lo podemos hacer hoja por hoja y combinando colores. Entintaré otra hoja, esta vez me apoyaré en la mesa ya que así es más fácil trabajar y cubrirla con la pintura. Recuerda siempre proteger tu área de trabajo con algún cartón o cartulina para que no termine todo manchado. Con esta planta utilizaremos otro tipo de impresión. Para eso necesitas un pedazo de cartón, el cual cubrirá la planta entintada, y una cuchara de metal o de madera que nos ayudará a frotar sobre la superficie. Para esta técnica utilizaremos cajas de leche o que sean Tetra Pak, previamente ya lavadas y limpias. Les quitaremos su tapa y con ayuda de un cúter o tijera las abriremos con mucho cuidado. Las cortaremos para que nos queden una forma rectangular y que nos sirvan como placa. Thank you.
Para el diseño de esta placa retomaremos una ilustración científica de un libro. Pasaremos esta imagen al Tetra Pak con un plumón o con un lapicero. Y posteriormente lo recortaremos con mucho cuidado, siguiendo la línea para que nos quede nuestra placa y un stencil. A la placa la podemos intervenir con líneas que se hacen con un lapicero, ya que es una punta algo dura y puede hacer pequeños canales en el material de Tetra Pak. Posteriormente lo entintamos. Yo estoy utilizando acrílico. Y procedemos a pasarlo a nuestra superficie. En este caso, yo le coloqué antes al cartón un papel de China para hacer estos efectos de papel arrugado con color. Colocamos encima de nuestra placa el cartón y frotamos fuertemente con nuestra cuchara. Luego, cuidadosamente, retiramos la placa. Para hacer el stencil, lo colocamos en la posición que queremos y lo sujetamos bien con cinta para que no se nos mueva. Entintamos con el pincel de afuera hacia adentro. Esto para que la pintura no se vaya por los huecos que quedan entre el cartón y el Tetra Pak. Para hacer nuestros rodillos necesitamos diferentes materiales reciclados como plástico, cartón, telas, hilos, cualquier material que nos pueda dar una textura al imprimir. Para el rodillo necesitamos un tubo de papel higiénico al cual agregaremos las texturas. En esta ocasión pondremos un poco de silicón para pegar nuestro hilo. Encontré este plástico burbuja que se lo pegaré al tubo de cartón. También puedes hacer diferentes formas con foamy y pegárselas. O haciendo figuras con el mismo silicón.
Para hacer nuestro rodillo con un soporte necesitamos recortar un círculo de cartón, hacer un agujero en él con un palo o con un lápiz, incorporarlo a las laterales del tubo, pegarlo cuidadosamente con silicón y meter un palo de madera que atraviese de lado y lado por medio de los orificios creados. Y así quedan los dos modelos de rodillos, uno con soporte y otro sin soporte. Ahora haremos algunas pruebas de entintado para ver las texturas que generan. En un plato o recipiente con superficie plana y lisa, coloca un poco de pintura acrílica para poder entintar sin problemas. Yo agarraré uno de los rodillos sin soporte y lo giraré colocando los dedos dentro del tubo, haciendo un poco de presión hacia adelante y hacia atrás, hasta que quede bien cubierto de pintura. Los rodillos con soporte es más fácil de manipularlos ya que solo necesitas sostener los palitos de los laterales para girarlos. Y así es como quedan las texturas con hilo, con plástico burbuja, con recortes de foamy y papel corrugado. Estas técnicas y herramientas las puedes mezclar para generar diversas texturas, efectos y colores. Como en este geranio que dibujé, le agregué al fondo texturas con el rodillo de hilos y agregué color con el papel de China. Al terminar tus ilustraciones, puedes remarcar las líneas con un lapicero, crayón o plumón del color que más te guste para resaltar el dibujo. También puedes aprovechar la parte de atrás de la cartulina dándole la vuelta al cuadernillo para seguir utilizando sus páginas o hacer un póster. Y así es como queda nuestro herbario representando a las plantas que viven en nuestra casa. Puedes también cambiar de tema, como plantas comestibles o frutos o plantas endémicas de tu localidad. También puedes hacer herbarios imaginarios creando tus propias composiciones y agregar información escrita como nombre, tamaño o ubicación.